Bueno, vamos a hablar de la cría selectiva de las palomas de raza. Da igual en realidad la raza que sea, pero incluso daremos algunos detalles porque no solamente vamos a hablar de morfología, sino también de carácter y comportamiento, incluso, entonces digo que vamos a hablar hasta de las palomas de trabajo. Hace un tiempo íbamos a iniciar una revista, José Antonín, Rafa Garrido, Anto Muñoz y yo, con el nombre de Columbartic, Columba, Arte y Ciencia. En realidad, yo para todos los temas de genética y de la historia que me gusta, he estudiado mucho el tema de la ganadería brava, de reses bravas, de toro bravo, del caballo pura raza española y de los perros, ¿no? Y en general, en este tipo de cría que yo conozco, hay que llevar a la par el arte y la ciencia, ¿no? El arte lo explicaremos como esa capacidad individual que tienen muchas personas. Una por experiencia acumulada y otra simplemente por instinto. Y en este caso, el arte se ciñe a la selección. Hay gente muy capacitada, ya vuelvo a repetir, por sus conocimientos adquiridos o incluso por intuición, que es muy buena en la selección. La selección aquí es importante en dos opciones. Una, en seleccionar cada año de la cría que se obtiene los ejemplares que van a continuar formando parte de la estirpe o de las líneas de sangre del criador. Y por otro lado, el que es capaz de seleccionar de una manera especial las parejas hechas, qué hembra o qué macho le conviene a cada hembra. Y luego la otra parte, la ciencia, es la genética. No hay que ser un gran entendido en genética ni un profesor de universidad, pero sí hay que tener conocimientos básicos de genética a todo aquel que quiera criar de forma selectiva y con éxito, pues una raza de palomas. En este caso, no solamente es importante para el tema de lo que vulgarmente llamamos de genética, sino también para lo que serían los sistemas de cría. En realidad, no hay palomar con estilo, con un estilo propio, que no se haya formado con un sistema de cría. La mayoría de los palomares, y de hecho venimos históricamente de esto, históricamente se nos decía que no se podían cruzar o echar parejas de palomos que fuesen familia, ¿no? Cuando realmente la historia demuestra y la ciencia demuestra que es más bien todo lo contrario, que la única manera de fijar una serie de características, una serie de fijar estirpes en los palomares, es precisamente con el tema de la consanguinidad, ¿no? En la cría es importante hacer dos apreciaciones imprescindible. Una, en todos estos ejemplares, un caballo, un perro, una paloma, un toro bravo, el aporte del macho y de la hembra genéticamente es el 50% de cada uno. Aquí ya, salvo alguna cosa específica que hablaremos más tarde, aquí ya partimos y solucionamos todas estas preguntas de que hay que quién aporta más, el macho, la hembra, o tal, ¿no? Pues genéticamente, que de ahí es de donde venimos todos y es lo único importante,
genéticamente aportan el 50% el macho y el 50% la hembra, ¿vale? Entonces, eso era uno de los conceptos que quiero que queden claros. Y otro es, según todos los técnicos, por decirlo así, qué es lo que se considera consanguinidad, ¿no? La consanguinidad alta, que es conocido con el término de inbreeding, es solamente se considera consanguinidad alta o inbreeding cuando cruzamos a dos hermanos totales, o sea, hermanos de padre y madre, al padre con su hija o al hijo con su madre. Ese es los únicos cruces que se consideran inbreeding o de alta consanguinidad. El resto es lo que había que utilizar habitualmente en cualquier criadero, ya sea de perros, de palomas o de caballos o de lo que sea. Las estirpes de caballos de pura raza española o las ganaderías de toros se diferencian unas de otras precisamente por esto, por trabajar en línea. Trabajar en línea significa que la mayoría de los cruces que se hacen en el palomar son entre ejemplares que son familias. Si antes hemos dicho los cruces que se consideran alta consanguinidad, los que se consideran de baja consanguinidad o cría en línea, la inbreeding, son las de medios hermanos, primos, tíos con sobrinos, abuelo con nieta, nieto con su abuela, todo ese tipo de cruces entre palomos que en su pedigrí aparecen ejemplares tanto en un lado como en otro del pedigrí, en el lado de la madre como en el del padre, ejemplares que se repitan, ahí estamos hablando de trabajar en consanguinidad baja o en line breeding. Y es la única forma de establecer líneas o estirpes de palomos que nos puedan diferenciar de otros criadores. No solamente que hay mucha gente que tiene dudas, está mal hacer eso, sino que es la única forma de hacerla. Yo conozco muchos criadores, muy buenos amigos míos, que no practican la consanguinidad y son unos fenómenos. Y estos fenómenos hacen parejas porque tienen una visión especial y de vez en cuando sacan unos ejemplares bestiales. Que esto hay mucha gente, lo voy a unir con el tema del concurso, por ejemplo, hay de parejas abiertas que se llama el outcrossing o palomos que no tienen animales comunes en su pedigrí, o sea, son palomos de líneas o estirpes diferentes. Cuando se cruzan entre ellos, de vez en cuando salen ejemplares fantásticos. Incluso en cualquiera de las cosas, en pura raza española o en perros o en palomos, incluso campeones de concursos, ¿no? Porque morfológicamente sean extraordinarios. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de estos palomos extraordinarios a la vista, que proceden de un outcrossing, o sea, de palomos que no tienen en su pedigrí animales comunes, lo que pasa la mayoría de las veces es que es casi imposible sacarle algún hijo que se parezca a él, incluso a no ser que sean estos artistas que tienen ese don especial, incluso es difícil llegar a sacarle animales de calidad, no ya tan buenos como el padre, sino de calidad. Y esto se debe a la heterosis. Ya después intentaremos dejar algunos diagramas para que aclarar este tipo de conceptos, pero la heterosis, que la gente lo aprecia mucho porque se habla de heterosis y el vigor híbrido, cuando cruzas dos palomas, un macho y una hembra, que no tienen nada que ver, o incluso de dos razas, cuando utilizas un palomo de clase y un gorguero y los cruzas, salen ejemplares
que incluso pueden demostrar un valor especial en algunas características. Esto es debido a lo que se llama el vigor híbrido. Pero tienen el inconveniente que esto que estamos hablando de que puede ser un cruce de un rafeño con un morrillero alicantino o un moroncelo con un palomo laudino sevillano, este cruce, este vigor híbrido, se da también entre la misma raza, elementos de la misma raza, pero que no tengan antecedentes comunes. Entonces, lo que es muy habitual, repito, es que, o por casualidad, a algunos criadores, o a estos criadores que de verdad son muy sensibles y tienen un don especial para cruzar, para hacer las parejas, salen ejemplares de muchísima calidad, pero digamos en su fenotipo, en su genetipo, en los genes que tienen, al ser animales heterocigóticos, no hay manera de que sus hijos o sus nietos se parezcan a ellos, a no ser que precisamente sea con estos animales extraordinarios con los que empecemos una nueva estirpe. Entonces, si a partir de tener un ejemplar extraordinario que lo hemos, da igual, lo hemos comprado en algún sitio o lo hemos criado nosotros o lo ha criado otro, si tenemos constancia de que el animal es un animal que se llaman prepotentes, o sea que son animales que genéticamente aportan mucho, dan el animal a su descendencia, le aportan mucho de lo que ellos tienen, que eso sería lo ideal. Pero hablando de los animales heterocigóticos o de estos animales que tienen un fuerte vigor híbrido, lo que podemos hacer con ellos es iniciar una estirpe y a partir de ahí buscarle una o dos hembras que consideramos adecuadas para él. Y a partir de ese momento, los hijos, medio hermanos, y echándolo entre ellos, y a partir de eso, volver a ir echando el palomo original con sus nietas, y a partir de ahí hacer una familia, una estirpe que llamo yo, de palomos que entre todos tienen como común a este primer palomo que era heterocigótico, pero que a partir de ahí se forma una estirpe o una línea del palomo ese, en la que ya en tercera o cuarta generación que le vas criando y que entre ellos van teniendo como común siempre a este palomo, pues son animales que producen mucho mejor las características de este palomo original que sus propios hijos. Vamos a repetir algunos conceptos que tienen que quedar claros. Uno es que la cría de todos estos animales tiene que ver el arte y la ciencia, el arte que lo consideramos como la capacidad de seleccionar tanto de la camada o de la cría de ese año los mejores ejemplares que luego se van a utilizar al año siguiente para criar, como las parejas que hay que hacer, qué macho y qué hembra hay que criar entre ellos. Esa es la parte de la selección y del arte en la cría selectiva. Y la ciencia es, teniendo en cuenta los conocimientos de genética y las leyes de Mendel, el, con esos conocimientos, preparar unos sistemas de cría en los que siempre hay que criar en line breeding, por estirpes, o palomos siempre que tengan algún tipo de relación familiar entre ellos, siempre y cuando que no sea una consanguinidad alta, que repito, que es la de padre con hija, hijo con madre o dos hermanos de padre y madre, que tanto esa forma de criar, la consanguinidad alta, como el outcross, que es los cruces abiertos en el que no hay ningún parentesco entre los palomos, no es que esté prohibido utilizarlo, sino que la norma general y el sistema de cría hay que hacerlo
en line breeding, o sea, siempre criando con palomos que son familia, y de vez en cuando la situación lo requiere, hacer una consanguinidad alta cuando llevemos tiempo ya trabajando por estirpe, en line breeding, y veamos que no hay defectos grandes que se vayan haciendo comunes en la cría, porque es el tema de la consanguinidad. Lo que hacemos es fijar en la estirpe características, pero claro, se fijan las buenas y las malas. Cuando empezamos a hacer un trabajo de line breeding, de cierta consanguinidad en la cría, es porque partimos de animales muy buenos, con características muy buenas. Y además, en los años siguientes, que vamos utilizando el cruce entre familiares, vamos viendo que no aparecen defectos muy grandes que se fijarían también por este tipo de consanguinidad. Cuando ya hemos trabajado varios años y vemos que usando la consanguinidad baja no aparece defectos o características descalificantes, por ejemplo, y tengamos un interés especial en fijar de forma abrumadora algún carácter, pues entonces incluso podemos utilizar la consanguinidad alta de algún padre con una hija, alguna madre con su hijo, o hermanos de padre y madre, siempre de manera consciente, siempre de manera esporádica, no estar haciéndolo todo el tiempo, y siempre teniendo claro que durante el tiempo que hemos utilizado el line breeding no se han causado o no se han fijado características descalificables, por ejemplo. Por otro lado, cuando tenemos estirpes, nosotros podemos en nuestro palomar, depende de la capacidad que tengamos, podemos tener solamente una estirpe y trabajar entre ellas, o si tenemos capacidad, podemos trabajar con dos o tres estirpes diferenciadas, siempre y cuando, teniendo claro eso, solamente trabajar los animales que son familia entre ellos, ¿no? Y diferenciar una o dos o tres estirpes en tu casa. Y de vez en cuando hay que utilizar un outcrossing que se llama, un cruce de palomos que no son consanguíneos, cuando o tú, por ejemplo, en ninguna de las tres líneas tienes una característica que te guste, estás criando, voy a poner un ejemplo muy básico, estás criando granadinos y no, tus granadinos no tienen especialmente los ribetes muy bien rojos. Pues entonces, si tú tienes alguna de las líneas de estirpes que tienen los palomos, todo bien marcado el ribete rojo, pues tendrás que utilizar algún ejemplar de esa línea para metérsela a las otras que no lo tienen. O incluso, si estás trabajando un par de líneas o una sola en tu casa y estás fijando las características de cuerpo, cabeza, pico, buche, la forma de arrollar, todo te va muy bien, pero tus palomos se han quedado flojos en ribete. Bueno, pues entonces hay que meter especialmente y bien estudiado. Puedes coger un campeón, un palomo muy bueno que tenga los ribetes rojos, o mejor aún, estudiar a los amigos que crían los palomos de la misma raza que tú. Ir a buscar en este caso un ejemplar de un palomar que te guste como ejemplar, que no sea un animal que te vaya a destrozar el trabajo que estás haciendo y que tenga unos ribetes muy buenos. Pero no solamente él, que sus padres los tengan, sus hermanos los tengan y sus hijos los tengan. Entonces, cuando eso lo tienes claro, puedes coger este animal, ya te digo que puede ser de una misma línea que tú tengas trabajando aparte o de un palomar fuera. Y coges este animal y lo introduces en tu línea. Con este animal, lo normal, lo mejor es coger un macho, por ejemplo, y se lo metes a dos o tres hembras buenas de la estirpe que tú tienes marcada. Y una vez que le has criado a ese animal con dos o tres de tu hembra, ir seleccionando de esa línea especialmente los palomos que mejor ribetes tengan. Y en 2 años, una vez que ya tienes hijos y nietos de aquel palomo, que a su vez son todos de la estirpe de la raza que tú tenías en casa, en un par de años es fácil
que introduzcas esa característica que te faltaba y a partir de ahí no necesites más ese palomo, ¿vale? Y para eso es para lo que se utiliza especialmente el outcrossing o el cruce de animales que no tienen parentesco entre ellos. Si no es para una causa de este tipo, no tiene sentido el estar todo el momento haciendo cruces de palomos que no sean parientes. Solamente es para este tipo de cosas. Si no, vuelvo a repetir que la única manera de trabajar para fijar las características de tu palomar y hacer un palomar diferente al del resto y que sea reconocible, es trabajar en línea, trabajar por estirpes, trabajar entre animales que son familiares, sin ser los familiares del resto que he explicado en las veces anteriores. Vamos a hablar de las características que nos interesan, por ejemplo, la gente que tiene palomos de trabajo. Solamente por el tema del carácter, no solo palomos de trabajo, porque no es solamente por ejemplo, en la seducción, sino también en el carácter. La gente que lleva palomos a concursos sabe que tiene animales muy buenos, pero que cuando los lleva a un concurso, pues el animal se queda arrinconado, asustado y no arrulla hasta el último día que ya te lo vas a llevar, cuando ya lo han enjuiciado y todo. Entonces, hay características que se llaman poligénicas, que vienen determinadas por en la herencia, no solamente dependen de un gen que heredan del padre y uno de la madre, sino que dependen de varios. Pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, 10 genes que se van sumando la información uno de otro, ¿no? Entonces, en este caso, al igual que los otros, el padre aporta no uno y la madre uno, sino que el padre aporta siete y la misma cantidad aporta la madre, siete o 10 y 10. A diferencia de las características, las que vienen dadas solamente por los dos alelos, en las características poligénicas interviene el medio ambiente. El medio ambiente significa que no todo lo que se muestra en el fenotipo, en el comportamiento, es debido a la herencia genética de los padres, sino que nosotros, en muchas cosas, por ejemplo, el tamaño de la paloma puede intervenir no solamente el tamaño de los padres, sino la alimentación que haya tenido el pichón hasta que se ha madurado. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, del vuelo o la seducción, ¿verdad? Es lo mismo. Ahí depende de una parte de la herencia genética y otra del medio ambiente. Yo recuerdo a unos amigos, dos amigos que criaban laudino sevillano. Uno tenía la rutina por su trabajo totalmente diferente al otro, ¿vale? Uno las mañanas las tenía libre y todos los días a las 8 de la mañana soltaba a los palomos a volar y los palomos se tiraban volando pues 2 o 3 horas. Él lo iba turnando hasta que él entraba a trabajar y tal. Y otro amigo que no tenía tiempo de día y lo que iba a arreglar las palomas era ya al oscurecer cada día, pues se ponía a arreglar las palomas. Además, tenía un sitio que era grande y concurríamos allí, varios amigos allí. Y luego, las tardes, noches, pues no solamente estaba él en su palomar, sino que estaba allí 4 o 5 personas, trasteando, cogiendo los palomos, echándolos, viéndolos arrullar y tal. ¿Qué pasaba? Cuando llegaba la época de los concursos, los palomos de este segundo tenían un comportamiento fantástico, ¿vale? Y sin embargo, los palomos del otro, en los concursos, pues siendo unos palomos muy bonitos, pues no puntuaban porque los palomos se quedaban en un rincón y tal. Entonces ellos llegan a un acuerdo y dicen, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un cambio. Yo te voy a dar un pichón de los míos, estos que tienen muy buen carácter, que en los concursos se porta muy bien y tal. Y tú me vas a dar a uno de los tuyos, que son muy voladores, porque los míos, los días que los sábados y los domingos, cuando yo los suelto a volar, los míos no se mueven del tejado. Entonces, así lo hicieron. Uno le da un pichón al otro de su línea, de su estirpe,
que eran animales muy voladores, y el otro le da a cambio un pichón de estos que los concursos maravillaban, era ponerlo en la jaula y ya estaban los tíos arrullando, deseando que se acercara el juez para arrullar y tal. Y dice, bueno, así tú le sacas a ese y metes el vuelo en tu casa, y yo le saco a este y le meto el carácter a los míos. Cuando pasa el tiempo, para ver el resultado, no hizo falta ver los pichones. Es que llegó el momento en que el pichón de este amigo mío, que no le volaban los palomos y tenía muy buen carácter, en la casa del otro amigo mío volaba tanto como los otros, y el pichón que volaba mucho en casa de este otro amigo mío, por las tardes, noches, estaba allí, que se deshacían las aguas igual que los suyos, y lo llevó a un concurso y lo puntuaron estupendamente. Sin embargo, los sábados y los domingos, cuando lo soltaba a volar, cuando los hermanos en el otro palomar se volaban las 2 horas que lo tenía suelto, este no se movía del tejado igual que otros que vivía. ¿Qué quiere decir esto? Que estas características son poligénicas, y aunque de los padres hayan heredado parte genética, la forma en la que cada uno tenía el palomo influía hasta más incluso que la parte genética. ¿Qué significa esto? Que un animal, por ejemplo, de trabajo, un animal que sea muy seductor, que encierre muchas hembras, a veces no es solo porque genéticamente el animal sea muy bueno, sino que el palomero que lo tiene es un buen palomero, conocedor de la forma de tener estos palomos, y hace que el palomo sea bueno por la forma de tenerlo, porque él lo dosifica, lo vuela un día sí y otro no, o por la mañana o por la tarde, el tío ve cuando el animal funciona mejor y le saca partido. Entonces, parte de estos animales, que son muy buenos, por ejemplo, encerrando palomas, hay que ver cuánto se debe a la parte genética y cuánto al medio ambiente, al cómo se tienen los animales. Esto también significa, o está comprobado, que muchas de estas características poligénicas son recesivas. Es fácil además de comprobarlo porque ¿cuántos animales hay buenísimos encerrando palomas? Pues muy pocos. Al ser muy pocos, eso significa que esa característica, cuando en los genes se llevan dos posibilidades, la de no ser seductor y la de ser seductor, siempre la de no ser seductor triunfa sobre la de la seducción, o la de cazador, o la que sea, o la de muy volador. Entonces, es una razón más para que, incluso con el palomo de trabajo, que siempre se ha dicho todo lo contrario y que siempre se está abierto al outcrossing, a los cruces, buscando el vigor híbrido. Pues bueno, aquí hay dos cosas. Cuando te salen realmente buscando el vigor híbrido, porque son dos estirpes que no tienen nada en común, o cuando tú cruzas dos razas, un laudino con un moroncelo, te puede salir un animal extraordinario en vuelo y para coger palomas, cuando se juntan una serie de poligenes y además por lo que implica el valor híbrido. El problema, como hemos dicho antes, es que a partir de ahí este animal, que su valor es el valor híbrido, no hay manera de sacarle un hijo o un nieto que responda como él. Sin embargo, lo mismo que el trabajo del palo la paloma de raza, tiene sentido el hacer el line breeding, en el palomo de trabajo muchísimo más. Siempre y cuando comprobemos que el animal genéticamente tiene ese valor, o sea, que no es
un animal mediocre que el medio ambiente, la forma de tenerlo del palomero, lo ha convertido en un buen ejemplar. Cuando se comprueba que un animal genéticamente es bueno para eso, que hay maneras de comprobarlo y además viendo si el padre ya era bueno también, o las hermanas o los hermanos, cuando vemos que ya hay algunos animales de esa familia que en general todos valen para esto, significa que a partir de esos tipos de animales la única manera de conseguir que funcionen es hacer como en el resto de los otros sistemas de cría, el trabajo en línea, el ir trabajando con animales que sean familia y no desanimarse porque no se le saquen hijos directos a un palomo bueno en trabajo. Repetía, no desanimarse porque no se le saque un palomo bueno, porque trabajando con él después, con el sistema de inbreeding o de estirpe, en 2 o 3 años puedes tener no solo uno, puedes tener una serie de palomos que sean extraordinarios para el trabajo. Hay muchos autores, hay criadores, hay veterinarios, profesores de genética, hay, en fin, mucha gente que está en contra de que se utilice en la cría cualquier tipo de consanguinidad, ya sea alta o baja. Siempre hablan de la variabilidad genética o la diversidad genética. Bueno, yo primero, siempre, para hablar de este tipo de cosas, ya he explicado varias veces que no es lo mismo ver la diversidad o la variabilidad genética de los conejos de campo, de las perdices en Toledo o del ciervo en Matalascaña, que con respecto a las razas de paloma. Lo primero que hay que ver en una raza es si hay muchos o pocos ejemplares de la raza, si hay muchos criadores o pocos criadores de la raza, y el tiempo de la raza. Teniendo en cuenta que esto vale para todas las razas, pero me voy a ceñir a las palomas buchonas españolas especialmente. Pues hablando de esta raza, lo primero que tenemos que saber es que no son muy antiguas, ¿vale? O sea, ya definidas como es raza y con sus estándares y tal, las primeras están los años últimos de los años 70. O sea, que estamos hablando de los años 80 y hay algunas que se han estandarizado en el 2000 o en el 2010. ¿Qué significa esto? Que normalmente la variabilidad genética, la diversidad genética, no es que sea un problema por la escasez, sino es un problema por la cantidad de variabilidad genética que existen en los palomos. Porque al no existir libros de cría ni controles o ningún tipo, lo más normal es que cualquier palomo de raza que podamos comprar en su tercera, cuarta o quinta generación anterior provenga de un palomo que se haya cruzado directamente con otra raza, ¿vale? Entonces, en cualquiera de las razas, vuelvo a repetir, no es que sea malo porque vayamos a quedarnos sin variabilidad genética, no, no, no. Es que hay que criar en la inbreeding no solamente por procurar hacer un palomar uniforme, sino porque debemos de limpiar con el estándar en la mano a nuestra raza de posibles influencias que haya tenido de cruces recientes con otras. Y en cuanto a la diversidad genética, que habla mucha gente, incluso profesores de universidad y tal de raza, decirle que con la paloma no hay este problema. De todas maneras, yo sigo, por ejemplo, a Harold Bell, que es un genetista estadounidense, que él nos dice una cosa, que es que si en la cría de palomas, por ejemplo, estamos
de una raza, 100 criadores, y los 100 criadores utilizamos el sistema de cría de line breeding, en el que, como no somos tontos, si estamos utilizando el sistema de line breeding es porque partimos de un ejemplar extraordinario y vamos a sacar el número mayor posible de ejemplares parecido a ese. Si ese ejemplar extraordinario tuviese defectos grandes, tanto defectos descalificables en el estándar como defectos en cuanto a la salud del palomo que pudieran suponer atrofias del palomo, incluso la muerte, pues está claro que si estamos durante unos años utilizando el line breeding al trabajar en consanguinidad, aunque sea baja, nos mostraría los defectos que tiene esa línea. Y si en realidad nos demuestra defectos importantes, tanto en salud como en características descalificables del estándar, pues simplemente deja de criar esa estirpe, no somos tontos. Entonces, lo que dice Harold Bell es que si hay 100 criadores y los 100 criadores trabajan cada uno con un sistema de cría y van haciendo la inbreeding en sus diferentes palomares, no existe problema a futuro en la diversidad genética, porque luego está claro que con el tiempo o van a venir nuevos criadores que se van a hacer de ejemplares de distintos criadores y van a abrir las líneas, o lo más normal es que entre nosotros los criadores nos vayamos después intercambiando ejemplares que van a hacer que la variabilidad y la diversidad genética de la raza no tenga no solamente ningún problema, sino que cada vez se irán depurando en ser animales más puros, pero más puros en el sentido no de pureza, sino más puros, que significa que se van pareciendo más al estándar y a la vez más sanos, porque el tema de la salubridad, de la salud de los animales, será una cosa que se haya ido depurando también al trabajar en la inbreeding. O sea que la raza, teniendo en cuenta que aunque todos los criadores se pusieran a trabajar en line breeding, no solo no perdería diversidad genética, sino que se aseguraría una diversidad genética de mayor calidad, por decirlo así. Bueno, el tema es complejo. Y aunque este vídeo es largo, pues comentaros que va a haber tres partes. O sea, el que quede este vídeo que sepa que hay dos partes más. Y voy a hacer de este vídeo y de lo que viene después un pequeño resumen para que queden claras las cosas importantes. Lo primero, que el sistema que para criar en un palomar. Bueno, toda la vida de Dios, la mayoría de la gente lo que está haciendo es echar hembras con machos y punto, según su conocimiento, normalmente por compensación, lo que le falta a un macho se le echa una hembra y tal. Y de hecho, desde muy antiguo se nos decía que no se debían echar palomos que sean familia. Entonces, como resumen, yo comento que lo que hay que hacer es todo lo contrario, que todo aquel que quiere fijar una línea, una estirpe, unas características en un palomar por diferenciarse del resto, precisamente tiene que utilizar la consanguinidad. Lo hemos dicho ya tres veces, pero vamos a volver a decirlo, diremos todas las que hagan falta. Se considera consanguinidad alta, que es la que solamente se debe hacer esporádicamente, cuando se cruzan padre con hijo. O sea, padre con hija, hijo con madre o dos hermanos de padre y madre entre ellos. Eso se considera una consanguinidad alta. El resto, como pueden ser medios hermanos, abuelo con nieta, tío sobrino, todo ese tipo de cruces en el que hay ejemplares que aparecen en el pedigrí del padre y la madre, o sea, que tienen ancestros comunes, es una consanguinidad media. Y el trabajar de esta forma se llama la inbreeding, trabajar en línea o trabajar estirpes, que denomino yo.
Esa es la única forma y la mejor forma de trabajar las palomas. Lo único que hay que tener en cuenta en este trabajo de la inbreeding es que, bueno, primero, lo básico, que hay que partir de grandes ejemplares. Tú, si empiezas a criar con ejemplares de baja calidad o mediocres, de ahí no vas a sacar nunca buenos ejemplares por un buen sistema de trabajo que tengas. Se parte siempre, y por eso es recomendable, de partir de los mejores ejemplares posibles. Es preferible, si tienes que adquirir palomas, ya sea por compra o por amistad, es preferible coger uno o dos machos y dos o tres hembras de mucha calidad que cinco o seis o siete o 10 parejas, o ir comprando esas parejas poco a poco en diferentes sitios que te gusten. Eso no te va a llevar a ningún sitio. Hay que hacerse de pocos ejemplares y de alta calidad para utilizar este sistema de trabajo de la consanguinidad baja. Luego, esporádicamente, se pueden utilizar tanto la consanguinidad alta por algún momento determinado que quieras hacer un cruce que te interese, o el abrirte con metiendo palomos de fuera o de otra línea que tú tengas en tu casa, para aportar a la línea que estás trabajando y fijando alguna característica que no tenga. Y sobre todo, cuando se trabaja un tiempo en consanguinidad, aunque sea baja, una de las cosas que se descubren son los defectos también de los ejemplares. Entonces, no hay que decir que si tú partes de un ejemplar de mucha calidad, que cuando empiezas a trabajar en la inbreeding, cuando empiezas a echar tíos sobrinos, medio hermanos y todo eso, van apareciendo. Voy a poner un ejemplo drástico, ¿no? Resulta que había un gen ahí que lo que es un gen recesivo, que no se ve hasta que lo empiezas a utilizar en consanguinidad, que los pichones nacen sin pico, por poner un ejemplo, o que resulta que llega un momento en que la mayoría de los huevos no nacen porque se muere el pichón dentro. Eso significa que había un gen recesivo ahí, o letal, o que causaba un defecto. Y evidentemente esa estirpe tienes que dejar de trabajarla porque ha aparecido un defecto grave o incluso letal. Si no aparece después de 1, 2, 3 años utilizando este sistema, lo que te da es la seguridad de que al revés, no tiene ese animal no tenía defectos ni en genes recesivos, defectos o de calidad o de salud, ¿no? Otra cosa es que, teniendo en cuenta que la paloma tiene 80 cromosomas, 40 pares de cromosomas, y en estos cromosomas aparecen todas las características de la paloma, o sea, son miles de características las que hay ahí, cuando se habla de consanguinidad, hay que tener en cuenta que la consanguinidad normal de la que estamos hablando de un line breeding, estamos hablando de un 10, un 6, entre un 6 y un 10% de genes que se repiten. O sea que imaginar, pues de 1.000 características o de 2.000 o de 3.000, el 10% como mucho es lo que se repite. Y luego en la consanguinidad alta estamos hasta un 25% de eso. O sea que de cada 1.000 caracteres que hay, 250 se repiten, pero 750 son totalmente diferentes. O sea que no es tan fácil, y por decirlo concretamente, ya os daré el dato de Edman, de unos estudios científicos que hay hechos sobre aves, en este caso son gallinas, pero daría igual, que habla de que realmente la consanguinidad empieza a ser un problema cuando usas 3 generaciones de hermanos por hermano o 6 de medio hermano entre ellos. Entonces, a partir de ahí, ya la consanguinidad empieza a convertirse en el 50% más,
Y a partir de ahí sí que empieza a haber los problemas estos que hablan de la consanguinidad, de debilidad, de problemas de cría, problemas de puesta, todo este tipo de cosas. Pero tienes que usar la barbaridad de tres generaciones de hermanos por hermano o seis de medio hermano. Otra cosa importante es comentar el hecho de que muchas de las características, por ejemplo, el pigmento del color de los palomos, hay muchísimas, el ojo, muchas cosas, vienen determinadas por los dos alelos de un gen, o sea, uno que aporta al padre y otro que aporta a la madre. Pero hay otras muchas características que son poligénicas. Y en este caso lo que significa es que no es solamente un gen el que aporta al padre y otro a la madre, sino que a lo mejor son 3 o 5 o 7 o 12 que se llaman genes aditivos. O sea que es estos 10 o 12 o 7 los que sea, aporta lo mismo el padre que la madre. Y lo que hacen es que esas características que tienen se van sumando unas a otras. La mayoría de características, por ejemplo, el carácter de las palomas, la seducción, las ganas de volar, por decirlo de alguna manera. Ese tipo de caracteres vienen dados por genes poligénicos. Y hay que tener en cuenta que a diferencia de las características que vienen dadas solamente por los dos alelos, los genes poligénicos sí se quedan influidos por el medio ambiente. O sea, ya lo he explicado en el vídeo anterior, o sea, en los comentarios anteriores, pero que es algo a tener en cuenta. El pigmento del color de unos palomos, da igual las condiciones en las que se haga, de que coma el palomo, que lo tengas encerrado, que lo tengas volando, que lo mimes mucho, que no lo mimes, que tome muchas vitaminas, como que no. El color siempre viene dado por los genes que heredan de los padres. Sin embargo, el que un palomo sea volador o no, o sea seductor o no, viene en parte por la herencia que ha recibido de los padres y en parte por el medio ambiente, por la forma de tener al palomo, por la forma de volarlo, ya sea por las técnicas que tengan los diferentes criadores. En estas características poligénicas influye el medio ambiente y este tipo de cosas hay que tenerla en cuenta también.